La Expoorienta Universitaria cumple 25 años. Ante la constante preocupación de orientar a las nuevas generaciones de estudiantes que durante su formación se encontraban en el momento de elegir un bachillerato o una carrera, el Centro de Psicología y Psicometría, bajo la dirección de la psicóloga Aurora Pineda García, impulsaba programas de conferencias de información profesional como el ciclo Ya Decidiste, que se realizaba en cada una de las escuelas preparatorias de la Universidad Michoacana de manera itinerante, sorteando una serie de problemas que dificultaban su realización. Fue en el año de 1992 cuando la psicóloga Aurora Pineda García presentó al entonces rector, licenciado Daniel Trujillo Mesina, un proyecto denominado Expoorienta, con la finalidad de, en un solo espacio físico, mostrar la oferta educativa de la Universidad Michoacana, información que se presentaría de una forma clara, precisa y completa, posibilitando la interacción con los diferentes profesionistas de las diversas áreas educativas. Y fue así que en las instalaciones del Planetario de Morelia se realizó con gran aceptación la primera edición de la Expoorienta Universitaria. Después se trasladaría a los desaparecidos salones de Hacienda Las Américas, así como a las instalaciones del Centro de Convenciones, y actualmente se sigue realizando en diferentes espacios de Ciudad Universitaria. El compromiso y pasión por este exitoso programa, que ha dado respuesta a una necesidad sentida por la juventud, permanece gracias a los directores que han dado continuidad a la Expoorienta, imprimiendo cada uno su sello personal. Doctor Raúl García, doctora Benigna Tenorio, licenciada Alejandra Lozano, doctora Erika Cervantes, doctor Víctor Buelna y actualmente la doctora Fabiola González Betanzos. En los primeros años, se consideró pertinente abrir la Expoorienta a otras instituciones públicas y privadas que enriquecerían la oferta educativa, condición que permanece en la actualidad, consolidando a la Universidad Michoacana como la anfitriona que año con año da la bienvenida a miles de visitantes de nuestro estado y entidades vecinas, logrando en cada edición nuevos récords de asistencia. De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.